s'assento. Tosto andate e scacciate il seduttor. Tosto andate e scacciate il seduttor. Il mal punto son qui giunto. Perdonate, o mio signor. Teruino, me meschino, sono preso dal dolor. Tosto andate, andate. Il mal punto son qui scacciate il seduttor. Perdonate, o mio signor. Me meschino, Nuevamente les damos la bienvenida para llevar hasta ustedes el segundo de los programas que el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, en colaboración con el Patronato y Sociedad de Amigos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, ha preparado con tres de los ganadores de la edición 2019 del certamen en el espléndido marco de la Biblioteca de la Fundación Miguel Alemán. Ellos son la soprano Jennifer Velasco, el tenor Ángel Macías y el barítono Carlos López, acompañados al piano por Sergio Vázquez. Un esfuerzo conjunto de la Asociación Carlo Morelli y el Patronato y Sociedad de Amigos de la UFUNAM para que una vez más se haga patente el talento y las magníficas voces surgidas del más importante concurso de canto de nuestro país. En este segundo programa, nuestros cantantes premiados nos ofrecen un amplio muestrario de arias que da cuenta de sus capacidades vocales y su versatilidad en el dominio de los estilos y los idiomas. Para empezar, un fragmento de Los Puritanos de Vincenzo Bellini, la comprometida aria de entrada encomendada al personaje de Lord Arturo Talbot, papel escrito para el legendario tenor Giovanni Battista Rubini, poseedor de una extraordinaria extensión vocal. Bellini es un compositor que encarna de maravilla el ideal del romanticismo, gracias a su personalidad melancólica, a su apariencia similar a la de Lord Byron, a la delicada sensibilidad que impregna toda su música y a su temprana muerte, ocurrida a los 34 años, cuando se hallaba en la cúspide de su fama y de su talento creador. Algunas de las 10 óperas de Bellini se han convertido en paradigma del bel canto romántico, forma de expresión que responde a la estética de una época, concretamente del romanticismo, que incidió en la cultura europea y luego mundial desde los últimos años del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Thank you.
En la primera mitad del siglo XIX, las óperas de Rossini, Bellini y Donizetti reinaban supremas en los países de la periferia musical, que se nutrieron durante muchos años de las obras venidas del otro lado de los Balcanes, gracias a las compañías de ópera que atravesaban toda Europa, atraídos por las riquezas que Rusia prodigaba a manos llenas. Sin embargo, poco a poco comenzó a imponerse la corriente nacionalista y países que antes podían ser considerados marginales en su aportación a la ópera produjeron auténticas obras maestras. Es el caso de Checoslovaquia, con compositores de la talla de Smetana, Dvořák y Janáček. Con un nacionalismo tardío como guía, Antonín Dvořák concibió toda una gama de vívidos cuadros, reflejo del alma del pueblo eslavo, utilizando el folclor propio de su país, sus mitos y leyendas, para fundirlos admirablemente con el lenguaje occidental, resultado de la formación del músico. Su ópera más conocida, Rusalka, fue estrenada en 1901 y presenta a una ondina, en cierto sentido similar a la Sirenita de Andersen, que nos lleva de la mano a un mundo exótico, cargado de emociones, de fantásticos personajes y envuelto en bellísimas melodías. Thank you.
Richard Wagner es otro de los grandes nombres de los que se nutrirá el repertorio operístico de la segunda mitad del siglo XIX. Tannhäuser es la quinta ópera en el catálogo wagneriano y fue estrenada en 1845 en la Ópera Real de Dresden, donde el compositor ocupaba una sólida posición como Kapellmeister vitalicio de la corte de Sajonia. Se trata de una ópera que expresa ya las preocupaciones fundamentales de su autor: la dicotomía entre el bien y el mal y la redención por el amor. Así supo verlo el poeta Baudelaire en su comentario sobre la obra. Tannhäuser significa la lucha entre dos principios que han escogido el corazón humano como campo de batalla: lucha entre carne y espíritu, entre cielo y infierno, entre Satanás y Dios. A partir de Tannhäuser, los esfuerzos de Wagner van encaminados a la creación de la obra de arte total, un drama musical en el cual se unan de manera indisoluble la poesía, la música, la acción dramática y el contenido intelectual y filosófico subyacente en el libreto, escrito por el propio compositor. Verlangt.
La segunda parte del programa que nos ofrecen los talentosos ganadores del 37 Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli está consagrada a la ópera francesa, representada por los tres compositores que se han erigido en pilares del repertorio lírico francés: Charles Gounod, Georges Bizet y Jules Massenet. Sin duda, la Carmen de Georges Bizet es actualmente una de las óperas más conocidas y populares, por lo que resulta paradójico que fuera rechazada por el público que presenció su estreno en el Teatro de la Ópera Comique en marzo de 1875. De hecho, el aparente fracaso de Carmen vino a acelerar la prematura muerte del compositor, ocurrida apenas 3 meses después, a los 37 años. Bizet no pudo ser, pues, testigo del triunfo que su novedosa partitura obtuvo al estrenarse en Viena a finales de ese año, ni ver cumplida la predicción de Tchaikovsky, quien afirmó que de aquí a unos años Carmen será la ópera más famosa del mundo. Afortunadamente, son ya imperecederas las inspiradas melodías que ilustran el breve relato de Próspero Mérimée, pese a que no forme parte de él el personaje de la joven Micaela, ni su famosa aria en la que desafía a la protagonista.
Jules Massenet es sin duda la figura más importante del panorama operístico francés de los últimos años del siglo XIX y el inicio del XX. Y desde sus primeras obras se situó como el más relevante exponente de la ópera francesa de su tiempo. En este sentido, vale la pena recordar las palabras de Camille Saint-Saëns. Muchos imitaron a Massenet. Él no imitó a nadie. Esta afirmación del prestigioso compositor contradice un tanto la influencia wagneriana que se advierte en algunas de las partituras de Massenet. Él mismo nunca ocultó su admiración hacia la obra de Wagner, pero supo asimilar con inteligencia lo que podía aprovechar de la revolución realizada por el mago de Bayreuth en el campo de la creación operística e integrarlo a un lenguaje y estilo propios. Autor de una obra abundante, con más de 20 óperas en su catálogo, buena parte de la enorme fama de que gozó en vida el compositor y que lo ha acompañado esporádicamente hasta el siglo XXI, radica en la actualidad en dos de ellas, Manon y Werther, con excepcionales reposiciones de grandiosos melodramas como Herodiade, de 1881, basado libremente en el pasaje bíblico de Salomé y Juan el Bautista, novelado por Gustave Flaubert. Mon espoir.
Contrario de lo que ocurre en la ópera italiana, la tragedia suele estar a menudo ausente de la lírica francesa. Y aún la muerte violenta es tratada con cierta ligereza, envuelta en poesía y de alguna manera sublimada. Es lo que ocurre en las numerosas óperas de Charles Gounod, un compositor cuya voz se elevó poderosa en esa especie de torre de Babel en que se había convertido la ópera en Francia hacia 1830. Cuarta de las óperas de su catálogo, Fausto, estrenada en 1859, le brindó a Gounod la celebridad de la noche a la mañana, y su versión operística del vasto poema de Goethe pronto se convirtió en uno de los puntales del repertorio francés. La apasionante leyenda del sabio alquimista, desgarrado por la lucha entre el bien y el mal, entre su ansia de sabiduría y su sed de amar, fue dotada por el compositor con un caudal de hermosas melodías, de las cuales nuestros galardonados nos ofrecen dos de las más significativas para cerrar su participación. La delicada romanza de Fausto ante la casa de Margarita, en la cual pondera las virtudes de su amada, y el maravilloso trío final, en el que Margarita acude a su fe para vencer la satánica tentación de Mefistófeles y el amor culpable por Fausto. See you.
Oh!
De esta manera, llegamos al final del segundo de los conciertos virtuales que el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli y el Patronato y Sociedad de Amigos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM hemos preparado con tres de las voces triunfadoras de la edición 2019 del certamen. Tres jóvenes promesas que, sin lugar a dudas, pronto se sumarán a la lista de grandes exponentes del arte lírico de México. Soy Francisco Méndez Padilla y antes de despedirme quiero dar las gracias una vez más a la Fundación Miguel Alemán por brindarnos su hospitalidad y a ustedes por el favor de su atención. Cosa sento, tosto andate, e scacciate il seduttor. Tosto andate, scacciate il seduttor. Il mal punto, son qui giunto. Perdonate, o mio signor. Ruino, me meschino.